Dios cobrará, compadre. No me digas más. Este canto venía andando. Sí, soy de la ciudad. Este canto venía del campo. Elegante. Buenos días, amigas y amigos, bienvenidos al Kiosco Veraz. Hoy domingo 3 de diciembre de 2017. Un día como hoy se celebró el referéndum. Fue reelecto el comandante Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Eso fue un 3 de diciembre de 2006. Mientras, vamos a seguir hablando de este tema. Mientras tanto, vamos a repasar lo que traen los medios de hoy. Por supuesto, la noticia es esta. La tienen, aunque los titulares son distintos. Tienen ustedes últimas noticias. Gobierno y oposición volverán a la mesa el 15 de diciembre. Estamos cerca de un acuerdo, aseguró el jefe de la delegación, Jorge Rodríguez. El Correo del Orinoco titula así: estamos cada vez más cerca de un acuerdo. El diario El Universal titula aquí, muy pequeñito por aquí: próxima reunión del diálogo será el 15 de diciembre. El diálogo, este diálogo sobre el cual está pendiente el mundo entero, apenas le dan aquí, lo esconde por aquí el diario Universal. Y el diario El Nacional titula, siempre manipulando las informaciones: sin entendimiento concluyó reunión en República Dominicana. Es una mesa de diálogo, son varias reuniones. En la primera no se va a llegar pues a una conclusión y menos a un entendimiento. Por eso, en la próxima reunión, como bien señalan los otros diarios, es el 15 de diciembre. ¿Por qué se dice que no se llegó a ningún entendimiento? Bueno, justamente para seguir creando zozobra en la oposición, para seguir pues dando unas informaciones que no se corresponden con el ritmo, con lo que debe ser realmente un proceso de diálogo como el que se está llevando en República Dominicana. Y el diario Épale nos trae, no es el diario, este es un semanario que viene encartado en Ciudad Caracas. Su portada está dedicada hoy a la compatriótica Erika Farías. Potenciemos la unidad. Nos trae hoy Épale, encartado en Ciudad Caracas. Pero además tenemos una obsesión global que existe en todo el mundo con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Usted le puede preguntar en una entrevista a los presidentes de cualquier país de este planeta y siempre la respuesta está dirigida hacia una misma obsesión que ya tiene un nombre, es una maduromanía. Vamos a hacer esa encuesta y vamos a mostrársela. Allí la tienen. Senté a la MUC en la mesa de diálogo de manera definitiva. Lo vemos. Seguimos. Bueno, estábamos allí pidiendo el video de Maduro Manía. Parece que se extravió y apareció la voz del presidente de la República por allí. Yo creo que los aires de Navidad llegaron confundiendo este kiosco. Aquí todo el mundo que la silla va para allá, que la silla va para allá, que si el primer negro, que si el tercer negro. Pero yo espero que de aquí al 24 de diciembre esto se ponga en orden. Ya entramos en este mes y nosotros le deseamos a todos los kioscovidentes pues una feliz Navidad, para que realmente aquí las cosas se componga. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir analizando aquí los periódicos. Aquí tenemos a Ciudad Caracas.
Muy cerca, este es otro título con respecto a lo que es la información, que algunos medios venezolanos la minimizan. Muy cerca de concretarse gran acuerdo para la paz. Y otros titulares que nos trae aquí Ciudad Caracas es: Venezuela condena violación de derechos democráticos en Honduras. En Honduras, por cierto, suspendidas las garantías constitucionales en la República de Honduras. Y Luis Almagro y la VEA no dicen nada. Ahora sí nos vamos con la obsesión global que existe de este lado y de aquel lado del Atlántico, con la maduromanía. Allí la tienen. Maniáticas, Kiosco Veras presenta Maduromanía Global de Arle Herrera. Saludos, amigas y amigos del Kiosco Veras Internacional. Como en el siglo XIX, un fantasma recorre al mundo, no en el espectro del comunismo, sino en el de una patología que afecta a los líderes del capitalismo mundial. Sus procónsules y sus cachorros, desde la Casa Blanca en Washington D.C. hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid. Allá, en la anciana Europa, ese fantasma no es otro que la obsesión imperial con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La asombrada Organización Mundial de la Salud ha denominado la patología como maduromanía. Para los afectados, el origen de todos sus males y pesadillas se llama Nicolás Maduro. La encuesta que presentamos a continuación es una pequeña pero reveladora muestra de esa maduromanía. Nuestro primer entrevistado es el inefable presidente de Argentina. Lo abordamos en la Casa Rosada y le preguntamos: señor Macri, los pueblos ancestrales mapuches acusan que su gobierno desató una cacería racista contra sus pobladores. ¿Es o no es cierta esta acusación? Recibimos también a los venezolanos. Parte de los comentarios que tengo es que toda gente de bien, que viene a trabajar, que viene con ganas de encontrar un lugar desde donde ayudar a los argentinos a salir adelante, porque ellos saben que estamos en un proceso que, a Dios gracias, es de crecimiento y desarrollo y vinculación con el mundo, pero que estuvimos muy cerca de terminar como ellos, ¿no? ¿Sobre Maduro, dice usted? Sí, claro, sobre Maduro. De Buenos Aires nos desplazamos a la Lima virreinal. Nos recibe el presidente de los perritos echados en la alfombra del imperio. Le disparamos la pregunta: señor Kuczynski, la ola de protesta de maestros y obreros aumentan en su país. ¿Qué piensa hacer su gobierno? No me voy a reunir con el señor Maduro. Sorry. ¿Qué mensaje tiene para él? Que se vaya, porque él es un dictador y ha hecho un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar a su Congreso. Y lo ha sustituido con una llamada a Asamblea Constituyente. Esta gente tiene una fijación con el ex trabajador del Metro de Caracas. Probemos con otro mandatario. Nos vamos a Bogotá y cuestionamos al presidente Santos. Señor presidente, las Naciones Unidas advierten que su gobierno no está cumpliendo con los acuerdos de paz con la ex guerrilla de la FARC. ¿A qué se debe ese incumplimiento? Ayer hablé con el presidente de Uruguay. Le agradecí su disposición, su buena disposición para ayudar a solucionar este conflicto. Pero me comentó que el presidente Maduro no le ha pasado al teléfono desde la semana pasada, como tampoco quiso pasarme a mí al inicio de este conflicto. No hay manera. Salimos del patio trasero, dejamos a los perritos echados en la alfombra y nos vamos al otro lado del charco. Nos recibe con un trabalengua Mariano Rajoy. Señor Rajoy, ¿piensa dejar usted a los catalanes decidir su destino democráticamente? ¿Sí o no? Lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que no es de recibo. Venezuela fue tradicionalmente un país democrático y en este momento no es un país democrático. En Venezuela hay presos políticos. Hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente a como lo hace el señor Maduro. No hay manera. La maduromanía pique y se extiende sin antídoto ni cura posible, con igual intensidad en ambos lados del Atlántico. ¡Nos vamos! ¡Chao! Maduro. 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 Madero. Maduro. 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 Madero. Producciones Maniáticas Kiosco Veras presentó Maduromanía Global de Arle Herrera. Bueno, Maduro los tiene locos. Vamos a tener, por cierto, hablando de los tiene locos. Loco los dejó el presidente Chávez. El 3 de diciembre, como dice, un día como hoy, del año
2006. Y un día como ayer estalló aquel paro petrolero. Pero vamos a hablar de hoy. El presidente fue a la reelección. Había ido primero un plebiscito en el 2004 a un referéndum que lo ganó y fue a la primera reelección en el año 2006, que se realizó el 3 de diciembre. Participó el 75% del padrón electoral, una cifra récord. Y el presidente de la República ganó en todos los estados. Le sacó más de 3 millones de votos al candidato de entonces, a Manuel Rosales. Manuel Rosales ganó, pero no en un estado de Venezuela. El único estado que ganó fue en el estado de Florida, allá en Miami, sacó 15.000 votos. Le metió al presidente Chávez el 95%, sacó Manuel Rosales en Miami, pero el CNE no se los computó aquí. Aún así, esos 15.000 votos no hubiesen hecho nada frente a una ventaja de 3 millones de votos. Vamos a recordar ese momento de la victoria popular del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Allí lo tienen. ¡Que viva la victoria popular! El día de la victoria, 3 de diciembre. Tu destino estaba escrito. Se ve en esta línea hacia el oeste, iluminado en esta noche grande de victoria, Cristo el Redentor con sus brazos abiertos. Allá en esta iglesia, en ese monumento histórico, y más allá, la planicie y el cuartel Cipriano Castro. Y más allá, el arco de la Federación. Allá arriba, los soldados de la Guardia de Honor, con sus banderas libertarias como el 13 de abril, junto al pueblo siempre. Y aquí estamos además estrenando un nuevo balcón, el balcón de la victoria popular. Allá está Cristo con sus brazos abiertos. Lo veo iluminado en esta noche de victoria. Y recuerdo una de sus palabras: todo está consumado. Así repito hoy como Cristo: todo está consumado. La gran victoria de la Revolución Bolivariana. Todo está consumado. Esa fue la gran victoria de la Revolución Bolivariana. Y como ustedes pudieron observar, bajo un palo de agua. El aguacero de la victoria fue el mismo aguacero, la misma lluvia de aquel mitin de las siete avenidas cuando el comandante Chávez cerró otra campaña electoral épica que fue en el año 2012, cuando el 7 de octubre, en las elecciones de ese año, pues volvió a obtener una victoria popular que lo llevó de nuevo a la presidencia de la República. Hoy 3 de diciembre, pero desde hace 11 años se dio la primera reelección del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Lo demás es historia, todas las agresiones que ustedes conocen, que se han venido desarrollando con el tiempo y a las que ha tenido que afrontar el presidente Nicolás Maduro. Con esa victoria hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Veraz. En el Kiosco Veraz
Y yo pasé por la Feria del Libro que concluyó el domingo pasado y me traje estos libros, no me los robé, los pagué. Ni me los regaló Amílcar Figueroa, que me los traje del kiosco donde estaba él. Vivencias El Cabito, de Julio Chirino. Esta es la editorial Trinchera, este es el camarada Julio Chirino. Es las vivencias de aquellos tiempos de guerras, de guerrilla, aquella década de violenta de los años 60, en la letra de Julio Chirino. Y por aquí otro libro que me traje del mismo kiosco y se lo pagué a Amílcar Figueroa, que conste. Jerónimo, aquí está Jerónimo. Yo quiero ver esta imagen allí, ahí está Jerónimo. Ese Jerónimo que ustedes ven allí, está jovencito, es el camarada Carlos Betancur. Sigo siendo rebelde, Carlos Betancur, réplica y réplica. Es una entrevista larga, es un libro a dos manos, cuatro manos, de Figuel, Félix Miguel Roque Rivero. Aquí está Carlos Betancur en sus tiempos de guerrillero, leyendo. Dentro de sus compañeros, Carlos Betancur tiene prestigio como valiente, reflexivo y buen camarada. Ahora andan los movimientos comuneros. Y aquí tenemos nosotros en el día de hoy, nos acompaña Rosángela Martínez. Ella es la candidata del Gran Polo Patriótico a la alcaldía de Aragua de Barcelona, en el estado Anzoátegui, municipio Aragua. Municipio Aragua, y ella es la candidata, pues, a ese municipio que tiene dos parroquias, Aragua de Barcelona y Cachipo. Bienvenido al Kiosco Verás, Rosángela. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Muy contenta de estar aquí por primera vez en Venezolana de Televisión. Ah, bueno, qué bueno. Y bueno, estamos debutando hoy, empezando la Navidad. ¿Qué mensaje navideño le tiene usted para su municipio? Bueno, primeramente, quiero desearle a mi municipio una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2018, que mantengamos la esperanza, la fe y el amor en el legado de nuestro comandante Chávez, que nos ha dado una suma de felicidad profunda allá en nuestro municipio de Aragua de Barcelona. Aragua de Barcelona, ¿por qué lanzas tu candidatura al municipio de Aragua de Barcelona? Bueno, una decisión de la Dirección Nacional del Partido. Ah, qué bueno. Que estoy como una soldada cumpliendo con esa orden de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la Dirección Nacional, como joven mujer nativa de ese pueblo, hija de un campesino, hija de una maestra y dirigente de la juventud y de los estudiantes universitarios. Bueno, además de formar parte de la juventud, del PSUV, formar parte de una mujer, de muchas organizaciones internas del partido por joven y por mujer, Rosángela Martínez es especialista en materia agrícola. Ella es TCU en producción agropecuaria, pronto va a ser ingeniero agrónomo, graduada pues en nuestras universidades, y Aragua es un municipio con vocación agrícola. Así es. ¿Qué le ofreces tú como una mujer que se ha especializado en esa materia? Bueno, impulsar el objetivo 1.4 de nuestro plan de la patria, la soberanía agroalimentaria. Contamos con un capital humano, nuestros campesinos y campesinas, más de 20.000 hectáreas fértiles para la siembra de maíz y de sorgo, con una agroindustria como lo es el complejo agroindustrial Hugo Chávez Fría, una planta de lácteos, una planta de harina, procesadora de harina de maíz, empresa Pedro Camejo y todas las instituciones, en su mayoría del Ministerio de Agricultura y Tierra, voluntad política de impulsar el encadenamiento productivo hacia dar el salto hacia una economía productiva socialista de la mano con la empresa privada. Creo que la empresa mixta debe ser uno de los nuevos proyectos políticos de este nuevo gobierno revolucionario que estoy segura Dios y el pueblo nos los va a dar este próximo 10 de diciembre. El nuevo gobierno en Aragua, ojo, en Aragua. Sí. Porque en el país tenemos gobierno, claro, y lo vamos a tener también. Tú, en esa materia agrícola, ¿qué experiencias has tenido tú? Bueno, me estás diciendo que tus padres, pues, vienen de allí, de esa tierra. Bueno, mi experiencia desde muy niña. Crecí entre campos, entre corrales, ordeñando vaca, montando caballo. Ah, caramba. En la siembra de maíz, que es uno de los potenciales de nuestro municipio. ¿Tú ordeñaste vaca y montaste caballo, no coleaste toro?
No. No eres coleador. Bueno, colié, sí coleaba, pero no eran toros. Muy joven, muchacha, bueno, sí, mautes. Ah, unos mautes. Sí. Imagínate tú, pues, está bien. Sí, y además de eso, bueno, fui directora de Desarrollo Agrario de la Alcaldía del municipio en su momento y fortalecimos eso que nos indica nuestro comandante Chávez, el objetivo 1.4 del Plan de la Patria, que es la red de productores y productoras libres y asociados. Estuvimos trabajando en la organización de ese poder popular campesino, en los consejos campesinos, que nos ayudó a profundizar y organizar el tema de la siembra y, por supuesto, la reivindicación de las luchas campesinas. Y eso a mí de verdad me motivó mucho más a estudiar la carrera y, además de eso, a seguir apoyando a los productores en todo lo que es las herramientas que necesitan para seguir produciendo ahorita, sobre todo en estos tiempos de guerra económica. Bueno, Rosángela, vamos a ver cómo están tus adversarios. Vamos a ver cómo están tus adversarios, qué están haciendo y si eso se repite ya en Aragua de Barcelona. Vamos a ver lo que se ha llamado la zampablera en la mesa de la Unidad Democrática que va a competir contigo allá en Aragua de Barcelona. Allí lo tienes. Opciones licuadas, Kiosco Verás presenta La Zampablera de la MUD. Por no tener cancillería, ahora resulta que tenemos al Magro regañando a la MUD, el Papa desconfiando de la MUD y la MUD desconfiando del Papa, la Unión Europea diciendo fraude. Vamos a ver. Hay que investigar primero si eso es verdad, ¿no? Y Trump no es que apoya a la MUD, Trump está en su juego y se lleva por el medio lo que sea. Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente, en este caso el voto. No voy a morder el peine de andar disputándome con voceros de otras organizaciones políticas. Lamento mucho que algunos voceros de Primera Justicia hayan tratado de dispararle directamente a la democrática y a mí, colocándome en el centro de una disputa de la que yo no soy protagonista. Quiero recordar que nosotros vamos a dar a múltiples organismos toda la data disponible para que no sea la unidad, pero que no sea el CNE tampoco, ni mucho menos el gobierno, que es lo mismo que el CNE, quienes puedan analizar con frialdad para que nosotros podamos tener un resultado real de lo que pasó el 15 de octubre y, lo más importante, tener la posibilidad de construir un sistema electoral que hoy no le da confianza a nadie en el país. Que si Pablo con la tabla, que si Pablo con el palo, que si Pablo con la tabla, que si Pablo con el palo, que si Pablo con la tabla, que si Pablo con el palo, que si Pablo con la tabla, que si Pablo con el palo, que si responsablemente yo digo nosotros perdidos. Así de sencillo. Penal, peleando Pablo con Paula, cogió una tabla para darle a Paula y Paula su palo para darle a Pablo, allí se formó el berenjenal. Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, no se somete a la juramentación a la que nos quieren obligar vía chantaje ante la Asamblea Nacional Constituyente ni ante su directiva. Lo decimos con orgullo patrio. Si Pablo con el palo, si Pablo con la tabla, si Pablo con el palo, que si Pablo con la tabla, que si Pablo con el palo, que si Pablo con la tabla, que si Pablo con el palo, que si Pablo con la tabla, que si Pablo con el palo, que si Pablo con la tabla. Nos reunimos todos, aquí está la foto. Nos reunimos todos y estaba el gobernador de Zulia. Esto fue a las 11. Él pidió que se le diera chance hasta las 2 de la tarde para él consultar con su partido. Para darle a Pablo y Pablo a su palo, para darle a Pablo, allí se formó el berenjenal. Capriles siempre ha sido un eunuco, lo terminó de demostrar ayer. Ramón Alup es un traidor leguleyo. Los bipolares noveleros. Bipolares noveleros, lamentablemente yo que creí tanto y confié tanto en todos. Leopoldo y en Lilian, en esa pareja, terminaron siendo unos bipolares noveleros. Producciones licuadas, Kiosco Verás presentó La Zampablera de la MUD. Seguimos en el Kiosco Verás. Bueno, La Zampablera de la MUD.
Eso está ocurriendo en toda Venezuela. Y a lo interno de tus organizaciones, ¿cómo están las cosas? ¿Estás así igualita? Oh, existe la unidad perfecta. Todos me están respaldando. Tienes el respaldo de todo el pueblo patriótico. Correcto. Ah, bueno, sí. De todo el pueblo de Aragua. Todas las fuerzas patriotas. Por ahí llegaron unos mensajes, pues, de la gente de Aragua, mandándote mensajes de apoyo, ¿no? ¿Cómo va esa campaña? Excelente. Despliegue todos los días, casa por casa, en nuestras comunidades, nuestros sectores populares, el acompañamiento de la UVC, del CLAC, de Chamba Juvenil, por supuesto, Somos Venezuela, y los comanditos comunales al frente, casa por casa, llevando nuestro mensaje, invitándolos a votar este próximo 10 de diciembre. ¿Y cómo está la gente de Cachipo? Muy bien, saludo a mi gente de Cachipo, sobre todo Caico Seco Indígena. Ah, bueno. A mi amigo Efraín Aray, líder indígena de aquella comunidad. Ah, bueno, y están los cariños. Sí. Los pueblos indígenas apoyándolo. Vamos a seguir también hablando con Rosángela Martínez, candidata a la alcaldía por el Gran Polo Patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y vamos a ver cómo están las cosas en sus adversarios. Vamos a mandarle un consejo, chicos. Prendan la luz en la MUC y pónganse a celebrar la Navidad y dejen esas rencillas. Pues la tienen allí. Son nuestro mensaje. Producciones navideñas Kiosco Verás presenta La Crónica de Hoy. Prendan la luz en la MUD. Prendan la luz que diciembre son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. A los opositores se les apagó la luz en las elecciones regionales, pero no a todos los opositores, algunos comerán hallacas. A los candidatos de oposición que acataron la voluntad del pueblo y se subordinaron y juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, les llegó su cesta navideña con pan de jamón, hallacas y una gobernación a la plancha. Resentida y brava con el niño Jesús, la desunida Mesa de la Unidad llamó otra vez a suspender la Navidad, al igual que en el año 2002, pero nadie le hizo caso. Ni siquiera los cuatro gobernadores adecos a los que les gusta el tocino con guasacaca y whisky. Desesperada, la Mesa de la Unidad llamó a la abstención en las próximas elecciones municipales, pero tampoco aquí nadie le paró. Incluso muchos dirigentes suyos se inscribieron con otras tarjetas. Hasta el simpático pitiyanqui Santa Claus, de lo más burlón, se andaba carcajeando por allí y cantando: compadre, venga un abrazo. Compadre, venga un abrazo, esta noche el año se termina, a las 12 lo espero en la esquina, para que brindemos, pero compadre, venga un abrazo. No me diga que va a empezar a llorar. Producciones navideñas Kiosco Verás presentó La Crónica de Hoy. Prendan la luz en la MUD. Ojalá prendan la luz allí. Dejen de prender la luz en la MUD y ojalá se le prenda la luz al Caracas. Yo digo que llegó al Caracas porque yo estoy viendo un título aquí de Última Noticia que dice... Aquí tiene, ¿lo podemos pasar aquí este título? No. Deportivo. No, este es puro deporte, esto no es político. Dice, Magallanes tiene pisado a su eterno rival. A mí no me gusta ese título porque yo digo, como dijo el mariscal Sucre de Ayacucho, honor al vencido, gloria al vencedor. Es decir, tampoco es para decir que lo tienen pisado. Pues no, le ha ganado 8 juegos de 8, más nada. Pero no es que lo tienen pisado. Y aquí le siguen llegando mensajes de Aragua, de Barcelona, a la candidata Rosángela Martínez. Saludos a la candidata de la patria, Rosángela Martínez, Aragua Potencia Agropecuaria. Saludos de Zulimar Venegas, Eudy Hernández, Manuel Matute, Jesús Jiménez. No voy a seguir porque esto se va a hacer interminable. Te está llegando apoyo de tu pueblo. ¿Ah? Bueno, un saludo primeramente a mi familia, a mi hijo Matías Miguel, que está pendiente del kiosco Verás. ¿Cuántos hijos tienes tú, Rosángela? Uno solo. ¿Tienes uno? ¿Qué edad tienes? 8 años. ¿Y te está viendo? Claro, sí. Claro, qué bueno. Mi familia, ¿cómo mi se mamá, llama él? Mi papá. Matías Miguel. Matías, saludos desde el kiosco Verás. Pues ese va a ser realmente el mejor asistente de la próxima alcaldesa. No, dice que el primer combatiente.
¿Al primer combatiente? Sí. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, y a todo el pueblo de Aragua y Barcelona, a todos mis vecinos, hermanos, amigos, y por supuesto el equipo de trabajo, el equipo político, que acaban de mandar su mensaje. Ese equipo político que está ya, pues, en... Trabajando. Desplegado. Sí, trabajando. ¿Cómo ha sido la campaña? Excelente, excelente. De verdad, la receptividad, con la sensibilidad como mujer. ¿Cómo te desplazas para las zonas agrícolas? ¿En caballo, en mula? En una camionetica y en caballo también. ¿Ah, sí, también? Claro. Ok, sí. Bueno, tenga cuidado con esos caballos. No, tranquilo, ya sabemos manejar bien las riendas. Ya tú eres una, ¿cómo se dice? ¿Una jineta? Llanera. Un jinete, sí, pero aunque jineta es también una especie, en este caso, no te dice, bueno, jockeys son los que hacen carreras de caballo y le dicen yoqueta a la... Sí. Pero en este caso, bueno, tenemos una gran jinete de allá de Aragua de Barcelona, zona ganadera. Agrícola pecuaria. Zona agrícola y pecuaria. Así es. Bueno, y que ahora se va a impulsar el desarrollo... Sí. De esa zona. Vamos a hacer lo siguiente, Rosancla. Un saludo al primer combatiente para hacer una pausa y ya regresamos contigo. Seguimos en el kiosco Verás. Tengo aquí dos periódicos. Aquí tengo el Correo del Orinoco, por aquí tengo Ciudad Caracas. Dos títulos para un mismo acontecimiento. El carnet de la patria. El titular del Correo del Orinoco es un carnet para la protección del pueblo. Esta foto que tienen aquí abajo es de la Plaza Caracas. El titular de Ciudad Caracas, carnet de la patria a casa llena. Esto es importante porque si ya les mostré la Plaza Caracas, aquí tienen a la Plaza Bolívar. Pero llama la atención la primera foto que tienen aquí arriba. Dice, vecinos de Chacao acudieron masivamente al llamado del presidente Maduro. Algo está ocurriendo en Chacao. En Chacao, en Baruta, esas zonas que la oposición abandonó. Bueno, la oposición abandonó todo el país porque se pusieron a llamar a la abstención, que no van a votar en ninguna parte. Y aquí está el pueblo de Chacao sacando el carnet de la patria. Y de Chacao nos vamos a Aragua y Barcelona. El carnet de la patria, ¿cómo está ya ese proceso? Una masiva participación del pueblo y importante resaltar, profe, que tenemos más de 18.000 carnetizados en nuestro municipio y que anoche se sacaron su carnet más de 900 personas. Hay una participación... O sea, teníamos, Venezuela. Hasta ahora teníamos allá en total 15.000, ¿no es cierto? 18.000 carnetizados. Desde el Teatro Victoria, de nuestra Teatro, Plaza Bolívar y Edificio Municipal. Ese es un nombre bueno, el Teatro Victoria. Sí. Bueno, y anoche se inscribieron 900 más. Más de 900. Ya van 19.000 entonces. Vamos a llegar a los 20.000. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Hoy precisamente en todas las plazas de Venezuela y en el Teatro Victoria de Aragua de Barcelona usted puede ir a carnetizarte. ¿Por qué usted está aquí y no está acompañando a esa gente? Bueno, mañana, más tarde. Más tarde, de sí. Aquí sale para allá. Sí, correcto. Bueno, mientras tanto seguimos aquí en el kiosco Verás. Además del carnet de la patria, Los Ángeles, como les dije, está en la juventud del partido, estuvo en chamba juvenil, estuvo en una mujer. Vamos a hablar de esos sectores, vamos a empezar con la juventud allá en Aragua. Bueno, la juventud revolucionaria, gracias a este plan, maravilloso plan que creó nuestro comandante Nicolás Maduro, se inscribieron más de 1.500 jóvenes en el plan Chamba Juvenil, donde ya a través de la chamba se ha logrado ese primer empleo para la juventud. En esta primera fase ingresaron casi 50 muchachas, en su mayoría mujeres, profe, en el Ministerio de Educación con su empleo, maestras y maestros licenciados en educación, que tenemos muchos. Ese es el segundo sector más importante del municipio, después del campesino, el sector educación. Ahí están incorporadas, tenemos jóvenes para la misión Árbol, la misión Saber y Trabajo, en permanente formación política y nuevamente estamos ahorita realizando desde la Plaza Bolívar la preinscripción, el plan Chamba Juvenil. Tenemos ya 3 días y se han inscrito más de 350 jóvenes en la preinscripción para el plan Chamba Juvenil. El plan Chamba Juvenil y también la carnetización que se está dando en todo el país, la registra hoy Últimas Noticias.
kilométricas colas para sacar el carnet de la patria. Esto es realmente un fenómeno lo que está ocurriendo en todo el país con estas inscripciones masivas. Pero también en el mundo hay un tema, que es la fijación con Nicolás Maduro. Yo quiero que tú comentes eso después que veamos este video. Lo que los psiquiatras han llamado maduromanía. Vamos a ver allí cuál es la obsesión de esta gente con Nicolás Maduro. Producciones Maniáticas Kiosco Veras presenta Maduromanía Global de Arle Herrera. Saludos amigas y amigos del Kiosco Veras Internacional. Como en el siglo XIX, un fantasma recorre al mundo, no en el espectro del comunismo, sino en el de una patología que afecta a los líderes del capitalismo mundial. Sus procónsules y sus cachorros desde la Casa Blanca en Washington D.C. hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid. Allá, en la anciana Europa, ese fantasma no es otro que la obsesión imperial con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La asombrada Organización Mundial de la Salud ha denominado la patología como maduromanía. Para los afectados, el origen de todos sus males y pesadillas se llama Nicolás Maduro. La encuesta que presentamos a continuación es una pequeña pero reveladora muestra de esa maduromanía. Nuestro primer entrevistado es el inefable presidente de Argentina. Lo abordamos en la Casa Rosada y le preguntamos: señor Macri, los pueblos ancestrales mapuches acusan que su gobierno desató una cacería racista contra sus pobladores. ¿Es o no es cierta esta acusación? Recibimos también a los venezolanos. Parte de los comentarios que tengo es que toda gente de bien, que viene a trabajar, que viene con ganas de encontrar un lugar desde donde ayudar a los argentinos a salir adelante, porque ellos saben que estamos en un proceso que, a Dios gracias, es de crecimiento y desarrollo y vinculación con el mundo, pero que estuvimos muy cerca de terminar como ellos, ¿no? De Buenos Aires nos desplazamos a la Lima Virreinal. Nos recibe el presidente de los perritos echados en la alfombra del imperio. Le disparamos la pregunta: señor Kuczynski, la ola de protesta de maestros y obreros aumentan en su país. ¿Qué piensa hacer su gobierno? Que se vaya, porque él es un dictador y ha hecho un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar a su Congreso. Y lo ha sustituido con una llamada Asamblea Constituyente. Esta gente tiene una fijación con el ex trabajador del Metro de Caracas. Probemos con otro mandatario. Nos vamos a Bogotá y cuestionamos al presidente Santos. Señor presidente, las Naciones Unidas advierten que su gobierno no está cumpliendo con los acuerdos de paz con la ex guerrilla de la FARC. ¿A qué se debe ese incumplimiento? Ayer hablé con el presidente de Uruguay. Le agradecí su disposición, su buena disposición para ayudar a solucionar este conflicto. Pero me comentó que el presidente Maduro no le ha pasado al teléfono desde la semana pasada, como tampoco quiso pasarme a mí al inicio de este conflicto. No hay manera. Salimos del patio trasero, dejamos a los perritos echados en la alfombra y nos vamos al otro lado del charco. Nos recibe con un trabalengua Mariano Rajoy. Señor Rajoy, ¿piensa dejar usted a los catalanes decidir su destino democráticamente? ¿Sí o no? Lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que no es de recibo. Venezuela fue tradicionalmente un país democrático y en este momento no es un país democrático. En Venezuela hay presos políticos. Hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente a como lo hace el señor Maduro. No hay manera. La maduromanía pique y se extiende sin antídoto ni cura posible, con igual intensidad en ambos lados del Atlántico. ¡Nos vamos! ¡Chao! Maduro. 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 Madero. Maduro. 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 Madero. Producciones Maniáticas Kiosco Veras presentó Maduromanía Global de Arle Herrera. Candidata, ¿cuál es su opinión de esta respuesta de esta gente? Maduro los tiene loco, definitivamente. Ya lo dijo, ya parece que eso se lo del presidente Chávez, pues eso es parte del legado de Chávez. Así es, su hijo. Su hijo, y entonces, bueno, también heredó eso, esa obsesión que provoca en el mundo. Rosángela, además de tu persona, que eres candidata, hay otras mujeres allá en Anzoátegui que también son candidatas.
Sí, quiero enviarle un saludo desde aquí a nuestras hermanas compatriotas, Herminia García, candidata por el municipio de Sotillo, también de la Juventud del Partido, igual que yo, nuestra mujer guerrera. Cruz Ojeda, allá en... Cruz Ojeda. En Mapire. Mapire. Eso es el municipio Monagas. Un saludo a Cruz y, por supuesto, mi querida amiga Maricela Taguaripano, desde el municipio Cajigal. Somos vecinos de Onoto. Ah, el municipio Cajigal, son las mujeres. Sí, por allí nos vamos, por Magrego, el famoso Chaparro, donde está Lisandro, que también le mando un saludo. Ah, bueno, los hombres también. Sí, también. Claro, los candidatos, Lemar Gómez allá en el Tigre, el general Belisario Landi. Y mi hermano Ángel Vázquez. Y tu hermano Ángel Vázquez, limita a Miranda con... Sí, por la parroquia Cachipo, somos vecinos. Y el municipio Guanipa está el general Belisario Landi. Ángel Vázquez allá en Cachipo, municipio... José Marcano en Bolívar, que es Barcelona. Sí. Bueno, y todos los compatriotas que son candidatos de... A los 21 candidatos y candidatas que indiscutiblemente los mejores y los ganadores. Claro, y bueno, el próximo 10, como decían aquí en Caracas, aquí había un hotel, hay un hotel, y aquí se decía en el Ávila es la cosa, donde se hacían las rumbas de carnaval. Entonces el próximo 10 es la cosa, pero llega en toda Venezuela, que son las elecciones. ¿Cuál es tu mensaje? Puesto que la oposición está llamando a que la gente no vaya a votar. Oh, masivamente debemos ejercer nuestro derecho al voto. País indiscutiblemente demostrado que somos democráticos y debemos salir a votar con mucho amor, con mucha fuerza, con mucha esperanza. Bueno, te he robado algún tiempo con los videos, entonces por eso me voy a ir otra vez a Aragua, pero son noticias nacionales que hay que ir combinándolas con la del municipio, ¿no? Con Aragua de Barcelona. ¿Qué le pedirías tú al gobierno central una vez que seas electa alcaldesa? Bueno, primeramente a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, pedirle que nos siga apoyando, ¿verdad?, en el encadenamiento productivo agroindustrial, en la instalación de una planta procesadora de alimento concentrado, ya que contamos con la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? Tenemos 3 frigoríficos, bueno, 2 están operativos y contamos con la planta procesadora de harina de maíz, tenemos el subproducto, el popular, como uno lo llama allá en el campo, el nepe, y también tenemos las instalaciones de silos casa, contamos con ese potencial y quisiera que dentro de nuestro complejo agroindustrial Hugo Rafael Chávez Frías instalar en este nuevo gobierno, en esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana, esa planta procesadora de alimento concentrado para apoyar a nuestros pequeños y medianos productores, que es nuestra economía. Claro, y eso, los otros municipios, los que están alrededor de Aragua, ¿cómo se relacionan ustedes? Bueno, nosotros tenemos con el municipio MacGregor, ¿verdad? Allí es otro municipio económicamente agrícola, pecuario. Tenemos, ¿verdad?, ese trabajo, pues, mancomunado, porque son productores de maíz. Igual, bueno, con el municipio Anaco, nosotros recibimos el apoyo de PDVSA Gas, claro, eso es Corazón importante. Gasífero, y nosotros, por supuesto, el queso que mandamos para Anaco. Oye, qué bueno, Anaco. Aragua le manda queso a Anaco y Anaco le manda gas. Anaco es la capital gasífera de Venezuela. Ya nos vamos, tu mensaje final para el municipio de Aragua. Bueno, mis compatriotas, hermanos, amigos y vecinos, primeramente invitarlos a votar este próximo 10 de diciembre, a que me acompañen a seguir construyendo esta victoria que estoy segura primeramente Dios y el pueblo chavista nos los va a dar, para que sigamos juntos construyendo la patria socialista, la patria joven. Ajá, y el kiosco verás, quizás ustedes lo vayan a volver a ver en enero, porque el próximo domingo estamos nosotros en el municipio Simón Rodríguez. ¿Y cuándo usted va a ir para Aragua, Barcelona? Luego, en Aragua, Barcelona estoy esta misma semana. Luego, excelente, confirmado. El 17 de diciembre. Confirmado, porque nos vamos a comer unas cachapas con cochino por y queso llanero. Voy a comer cachapas. Espérenme allá en Aragua de Barcelona y en todo el estado de Anzoátegui. Hasta el próximo domingo de enero. Todos los trabajadores del canal.